Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. I'm fine. Nice. Good. Listo ya para el English. Listo, teacher. Good, perfect. Vamos a esperar a demás compañeros, vamos a mandar el mensajito que ya estamos aquí esperándolos. Okay, vamos a iniciar entonces. Welcome to the class, everybody. ¿Qué tal de frío? Está bueno, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta el frío. Vamos a iniciar siempre con la platform to check what you need to do. Este día estamos iniciando la sección 2. Unidad 2. Ongoing activities at the workplace. Entonces, el video aún no está porque es lo que estamos haciendo, pero ya está ahí la pregunta de este día. Y luego, pues, ahora hay que hacer la tarea 6.
Hay que hacer la tarea 6. Está acá. Dígame. ¿Revisó las tareas? ¿Todo estaba? Yo pensaría que sí, fíjese. No he visto ningún problema por ahorita. Good. Entonces tenemos... tenemos que venir a hacer esta. Está bien fácil. Venir y obtener o darle clic a la respuesta correcta. Only that, my friends. Eso sería para esta noche, tonight, martesillo. Bueno, si no hay preguntas, vamos ya a pasar lista. A ver, Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente, sir. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Una consulta, teacher. ¿Es la tarea 6? La 6, sí. Ah, ok, gracias. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Que está por ahí. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores. Ah, ok. José Ovidio, ok, good, thank you. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez present Herrera. Teacher. Present, teacher. Good, good. Present, teacher. Perfecto, Luis. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Present, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Ok. Bueno, entonces vamos ahora sí a iniciar. Ok, ya le puse Douglas, don't worry. Ahora vamos a ver el tema que nos toca y creo que nos queda espacio para terminar la unidad 1 del libro, pues para ir al día. Entonces va a ser lo que vamos a tratar de hacer. Let me just check. Okay. Today we're going to check adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Ya habíamos visto la mayoría, pero vamos a retomar. Habrá alguno que tal vez no hayamos visto. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Everybody, please repeat. Always. 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 Usually. Usually. Often. 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 Generally. 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 Frequently. 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 Sometimes. 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 Occasionally. Occasionally. Rarely. 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 Hardly ever. Hardly ever. Never. Almost never. Almost never. 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 Okay. Adverbs. ¿Qué es un adverbio? ¿Saben ustedes qué es un adverbio? It's a word that describes a subject.
No describe el sujeto. Ese es el adjetivo. El adverbio describe un adjetivo. Al verbo. O al verbo, sí. Very good. Entonces, y estos adverbios que estamos viendo son adverbios. Adverbios de frecuencia. Entonces, quiere decir que los usamos cuando estamos hablando de qué tan frecuentemente se hace una u otra cosa o no se hace, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, los adverbios, no todos, pero muchos de los adverbios terminan en L-Y, L-Y. Y se fijan ahí, usually, generally, frequently, occasionally, rarely, hardly. Todos esos van con L-Y al final. Entonces, casi siempre, va a ser raro que haya una palabra que no sea así, pero casi siempre que vean una palabra que termina en L-Y, eso es la terminación mente en español. O sea, usually sería usualmente. Quickly sería rápidamente. Easily sería fácilmente. Entonces, por ahí va la situación con los adverbios. Hay muchos otros tipos de adverbios. Por ahora, vamos a ver solo los adverbios de frecuencia. ¿Alguna pregunta con lo que es un adverbio? Es como, los adverbios es como para decir, como para, no sé cómo hacer la pregunta, como para explicar lo que se hace, digamos, en el caso de frequently, es frecuentemente, entiendo yo. Así es. Igual generally, es generalmente, ¿va? Exacto. Entonces, eso es adverbio. Adverbio, perdón. Sí. Vale, los adverbios son, bueno, estos son de frecuencia, por eso vamos a ver cómo los vamos a utilizar. El primero es always. ¿Qué era always? Siempre. Siempre, que no es lo mismo que forever, ¿verdad? Forever es algo que es para siempre. O sea, para siempre no es lo mismo que siempre. So, always es siempre. Always. Y ahí dice, ¿verdad? Que es all the time, todas las veces, todo el tiempo, y por eso aquí tiene el 100%. O sea que si usted siempre hace algo, es porque todas las veces lo hace o no lo hace o cualquier cosa. ¿Okay? El siguiente es usually, que es como... Usualmente. Usualmente, que quiere decir most of the time, la mayor parte de las veces, la mayoría de veces. Most of the time. Usualmente. Often, este es como en general. O sea, este es un poquito. O sea, si ustedes bien, vamos del 100% para abajo. O sea, que usually viene siendo como el 95%. Often viene siendo como el 90% de las veces. O sea, en general. Este es. Perdón, se me olvidó que era often. Frecuentemente. Ok. Entonces, often viene siendo menos que usually. Luego tenemos generally, que es generalmente, sí, o sea, que muchas veces, ¿verdad? Y acá dice as a rule, como una regla. O sea, generalmente, si todo va bien, sucede. ¿Qué sucede? Eso es lo que vamos a ver con el verbo, ¿verdad? As a rule. Frequently, frecuentemente. Hay personas que me preguntan, ¿y por qué often y frequently las dos lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que para often en español no existe una palabra. No hay una palabra para eso. Sí existe frequently y often nosotros lo traducimos como frecuentemente, porque no hay otra palabra en español. Entonces, frequently ahí está con ejemplo como una vez a la semana, que es frecuentemente, una vez al mes, dependiendo. Sometimes viene siendo como from time to time, de vez en cuando. Sometimes es exacto la mitad, a veces. A veces es como 50% sí, 50% no. Puede que sí, pueda que no. Benjamin tiene una pregunta. Entonces, entre often y
y frequently hay como un porcentaje menos. Sí, en inglés. Con respecto al uso de frecuentemente, ¿verdad? Como tal en el español. Sí, si lo ocupa muy estrictamente, sí. Sin embargo, son ambivalentes. O sea, si usted dice often y frequently, son bastante parecidos. La verdad, no hay mucha diferencia. Pero sí, si es bien estricto, entonces often es un poco más frecuente que frequently. Ok, gracias. You're welcome. Luego tenemos, bueno, dijimos que sometimes es la mitad, a veces. A veces es como que puede que sí, puede que no, ¿verdad? Luego tenemos occasionally, que sería algo así como every now and then, ¿se acuerdan de esa? Every now and then. Every now. Como a veces sí, a veces no, ¿verdad? No. No, ok. A ver. De vez en cuando. Esa es de vez en cuando. Ya la habíamos visto también. Hay que recordar esas pequeñas frases porque fíjense que pasa mucho en el inglés que si yo veo una frase como esa, every now and then, yo trato de traducirla en español, ¿verdad? Cada hora y entonces. Malo, ¿verdad? Every now and then es una frase que es de vez en cuando. Entonces, por eso... Yo les decía ya al principio del inglés que no es bueno traducir. Adaptamos la lengua. Pero no es que allí diga así. Nosotros lo decimos así y en inglés se dice así. Y es más o menos lo mismo. Pero no quiere decir de que allí diga de vez en cuando. Es every now and then es como de vez en cuando. Entonces, esa sería como... bueno, no vamos en orden. Ocasionalmente, ¿verdad? O sea, es menos que sometimes. Rarely, si ya es un poco menos frecuente. Rarely es raramente. Ya es como que no es muy común, ¿verdad? Sucede, pero... Pero no mucho. Off and on sería... A veces sí, a veces no. Off and on. Que también es una frase para hablar de... O sea, si yo le digo a usted... how often do you go to the beach? Y usted me puede decir off and on. Allá cuando se puede verlo. Entonces, luego tenemos hardly ever. ¿Alguien sabe qué es hardly ever? Hardly ever. Bueno, hardly ever sería difícilmente. Que es menos que raramente, porque raramente puede que pase de vez en cuando, pero difícilmente, o sea, tienen que pasar muchas cosas. Los últimos dos. Almost never. ¿Qué sería almost never? Casi nunca. Casi nunca. Este almost también lo puedo usar aquí con always. Abajo de always, yo aquí en medio de usually y always puedo poner almost always. Casi siempre. ¿Verdad? Que sería siempre este almost, pero con always. Almost always es casi siempre y se puede usar. Y también almost never, casi nunca, casi nunca. Y el último es never, que sería nunca. No pasa, jamás, 0%, no sucede. Acá se nos ha quedado una frase que es once in a while. Once in a while es una vez de vez en cuando. Once in a while. Entonces, esos son como una vez al rato. Una vez, ajá, una vez allá. A las 1500, decía mi abuelita. Entonces, y hay algunos otros. Por ejemplo, por acá, por aquí, por rarely, aquí hay otro que es muy común, que lo vimos allá en la plataforma. Seldom. Ya lo voy a escribir por ahí. Seldom es también como rara vez. Raro, es raro que suceda. ¿Y por qué rarely y seldom son casi lo mismo? Porque para seldom igual no hay una palabra en español. Entonces... Esos son los adverbios de frecuencia y se utilizan mucho en el presente simple. Porque como estamos hablando de hábitos y de rutinas, ahí es donde nosotros podemos utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Y donde dice off and on, eso normalmente se utiliza como encendido y apagado también, ¿verdad? Vaya, aquí no.
es lo que le digo, la frase. Ajá. No podemos traducir exactamente, porque sí, off es apagado, on es encendido, pero si ya le digo off and on, ya no es así. Ya, el inglés ya, ya se ocupa de otra manera, ¿verdad? Ya es, okay. Eso es como cuando decimos, ¿se acuerdan que hablábamos el módulo pasado? Hablamos de WhatsApp. WhatsApp es algo que se llama idioma. Un idioma es como que algo que lo utilizo, pero no literalmente. WhatsApp, hey, WhatsApp, decimos. Y ese WhatsApp es como estás. Qué hay de nuevo? Alguna cosa por el estilo. Pero si yo lo traduzco literalmente, WhatsApp es ¿y qué hay arriba? No me va a decir lo que sí. Entonces, eso es bien importante en el inglés. Y pasa en todos los idiomas. Así, creo que en ese mismo ejemplo les hablaba de esto que nos sucedió por ahí con un compañero que era cuando alguien que hablaba poco español le pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? No entiendo. ¿Por qué él es? Porque ahí venía en el corredor y todos me dicen, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó, John? Y yo no sé qué pasó. En español tenemos nosotros lo mismo. O sea, ¿qué pasó? Es para preguntar si sucedió algo. Pero si yo lo encuentro en la calle y le digo, hey, ¿qué pasó? Ah, bien, por aquí, ¿verdad? Eso es un idiom de Elsa. Eso sucede. Entonces. Sí, es bueno, en realidad no traducir. Eso es. Con ese ejemplo. Yo sé que el principio es complicado porque estamos llenándonos de vocabulario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ahorita ya empezamos a despegarnos de eso. Empezamos a decir, no, verdad, olvidemos de traducir porque no va a funcionar. O sea, ya cuando esté al nivel intermedio avanzado, o sea, se queda traduciendo, no va a hablar fluido. Se va a quedar traduciendo lo que dijeron y después traduciendo lo que tiene que contestar. No good. Pero es normal el proceso del aprendizaje del inglés es así, en el que nosotros estamos llenando de vocabulario y después, ahora de hecho, pues, hablamos ya más fluido, ¿verdad? Ya no nos quedamos pensando qué verbo voy a utilizar, cuál es el sujeto, hablamos ya. Pero fíjese, perdón, teacher, fíjese que, vaya, por ejemplo, lo que estuvimos leyendo ayer creo que fue, ¿verdad? Que leímos unas varias cosas. Uh-huh. O sea, bueno, y el viernes también que leímos unos párrafos así bien, bien largos. En realidad uno lee, pero no, o sea, bueno, al menos yo, hablando de mí, yo leo, pero no sé lo que quiere decir, ¿va? Lo que pasa es que eso es lo que le digo. Lo que estamos tratando de ver es que no hay que traducir. Yo sé que nosotros todos aprendemos de manera diferente, todos. Entonces, por eso hay algunos que avanzan un poquito más, un poco menos, pero por eso cada quien también tiene que venir y decir, me cuesta esto y lo voy a practicar, ¿verdad? Si usted lo practica, sigue en su aprendizaje. Entonces, hay muchas personas, y yo me imagino que sea usted, que le gusta saber qué es esa palabra y por qué se dice así, por qué va a la par de esta otra. Pero si se queda aprendiendo de esa manera, allá en el intermedio va a ser bien difícil, va a ser más complicado. Pero es normal. O sea, todos en algún momento estamos en eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo dijo así? Y eso que no era esa otra cosa, ¿verdad? Es normal. Y mientras vayamos repitiendo, diciendo las cosas, hablándolas, usándolas, se va a ir quitando eso, es normal. Y es normal que más adelante ya no traduzca, ya no va a traducir. O sea, de hecho yo estoy seguro de que hay cosas que ya no las traduce, que solo las usa, las dice, las contesta. Entonces, así va a ir el proceso, ¿verdad? Ahora, sí es bueno saber vocabulario. Yo traigo esos readings porque también allí, o sea, si ustedes se fijan, vemos frases o vemos palabras. Casi ahora ya no traducimos todo, ¿verdad? Antes, al principio, era que dijo aquí, que dijo aquí. Ahora hay partes que yo asumo que ya se entienden y hay partes que no. Palabras, frases. Sí. Good. Thank you, teacher. You're welcome. Hay algunas otras frases. Once in a blue moon. Este ya se las había puesto. What is once in a blue moon? Once in a blue moon. Una vez. Ya de vez en cuando.
de vez en cuando también, pero es muy raro, ¿verdad? Sí, muy rara. Once in a blue moon. Seldom, este es el que les decía que es como raras veces, raramente. Seldom. No estaba ya en el gráfico, pero lo ponemos acá. Seldom. Raro. No, no muy frecuentemente. Tenemos también, creo que este ya lo habíamos visto. Si yo digo, por ejemplo, every other Sunday, when do you eat pizza? Ah, every other Sunday. ¿Y ahí qué dije? Como todos los sábados, digamos. Todos no. Los domingos, perdón. No. Los lunes, perdón. Tampoco. No, lunes, pues. Es... Un domingo sí, un domingo no. Exacto. Un domingo sí, un domingo no. Eso sería every other Sunday, ¿verdad? Un domingo sí y un domingo no. Imagínese eso cuando se lo estás explicando a alguien que está aprendiendo español. Un domingo sí y un domingo no. A ellos les cuesta entender esas situaciones porque también every es other Sunday. Every other Sunday. Y lo puede cambiar por cualquier cosa. Puede decir every other week. Cada dos semanas decimos también, ¿verdad? Every other weekend. Every other month. Un mes sí, un mes no. Okay, ahora, hay dos tipos de preguntas que hacemos en las adverbs of frequency, para preguntar frecuencia. Entonces, la primera pregunta es esta. Ese es el primero. How often do you go to the park? Que vendría siendo, ¿qué tan frecuentemente vas al parque? Y si se fijan, no ocupamos what, ¿verdad? Pues nosotros en español decimos ¿qué? ¿Qué tan frecuentemente? Ese tan ahí no va. No existe en inglés. How often do you go to the park? Ahora, las reglas del presente simple se aplican acá. Es presente simple, lo mismo que ya conocemos, solo que le estamos agregando lo de la frecuencia. Por ejemplo, podemos decir: entonces, ahí, como es tercera persona, el auxiliar cambia, ¿verdad? How often do you go to the park? Como estas son information questions, recordemos que no se contestan yes, no. Sería every week, sometimes, usually, rarely, I hardly ever. Y lo puedo hacer de una manera larga. How often do you go to the park? I hardly ever go to the park. How often does she play soccer? She never plays soccer. ¿Verdad? La otra pregunta que se hace mucho con adverbs of frequency sería esta. Do you usually have breakfast? ¿Tú usualmente desayunas? Okay. Entonces, la podemos hacer con how often, con usually. También se pudiera hacer con always, pero lo más común son estas dos. How often do you usually? Igual esta. Dígame. Entonces, traducir esa no es usualmente desayuna, ¿va? Así es. Porque el asunto es de que desayunar en inglés es verbo, pero, perdón, en español, pero en inglés, breakfast, yo no digo estoy breakfasteando, ¿verdad? No. No existe. El verbo aquí es have. También se puede decir take y se puede decir eat. Breakfast es un nombre. Entonces yo tengo que usar un verbo aquí a la par de breakfast. En inglés, breakfast no es verbo. Entonces tengo que usar un verbo acá. Y lo demás sí ya es lo normal, ¿verdad? Tú usualmente. Tú usualmente. ¿Qué dijo? Have. Vale, lo que pasa es que nosotros... ¿Cómo? Si lo traduzco no es igual, yo sé. Pero ¿cómo fue que dijo que significaba así esa unión entre el verbo y...
Lo que pasa es, sí, bueno, en español esta pregunta sería, ¿tú usualmente desayunas? Porque sería así. Porque nosotros breakfast, bueno, en inglés breakfast no es verbo. Tengo que usar un verbo a la par, que es have en este caso. Pero en español sí, desayunar es un verbo. ¿Qué estás haciendo? Estoy desayunando. Pero en inglés no. Okay. Excelente, gracias, teacher. You're welcome. También se aplica lo mismo del presente simple. A ver. La misma regla del presente simple. Does he usually jump? Yes, he usually jumps every afternoon. Puede ser. Entonces, como son preguntas de frecuencia, la vamos a utilizar. Vamos a tratar de dar la respuesta de acuerdo a lo que se hace o no se hace. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta ahorita? Yo creo que solamente una. No. Ya cuando se realiza el cambio a tercera persona, no cambia, ¿verdad? El digamos, en este caso, el adjetivo. El adverbio. Perdón, ajá. Sí, no, los adverbios no van en la regla. Ellos no cambian. Ellos van a ser solamente iguales. Ajá, sí, perdón. Solo el único que siempre va a cambiar o no va a cambiar es el verbo. Nada más. Y también pasa eso con los adjetivos. Medio vimos los adjetivos, pero vamos a hacer un repaso porque no fue mucho lo que vimos acá. Los adjetivos en español, ok, en español nosotros son bonitos, son grandes, pero en inglés no cambia. Decimos they are big, o sea, no decimos bigs, decimos they are pretty, no decimos pretties, no cambia. Pero eso es porque son adjetivos, ¿verdad? Ni los adjetivos ni los adverbios van a cambiar. Ah, ok. Entonces, perdón, teacher, Y en ese último donde dice dos, he usually jump. No, ¿por qué no lleva how? No es así la oración. Usted la puede hacer como usted quiera. Usted puede decir how often o no how. Creo que lo más común sería often. La verdad es que tiene que llevar often. Aquí esta lo ocupamos más que todo para yes, no questions, que son diferentes a las otras, ¿verdad? Las primeras son information questions, how often, qué tan frecuentemente. Y la segunda es, ¿y tú usualmente haces esto? Entonces la respuesta es sí o no, fíjate que sí, de vez en cuando. Se puede cambiar la respuesta, ¿verdad? Pero estas son para yes, no questions. Ahora, en estas... No, pero... Para mi duda es que en donde dice do you usually have breakfast, lleva have antes de breakfast, ¿verdad? Porque mi duda es por qué en John no lleva antes have. Vaya, hagamos un ejercicio. Aquí en esta, en how often do you go to the park, ¿cuál es el verbo? Go. Go, muy bien, este es el verbo. En how often does she play soccer, ¿cuál es el verbo? Play. Play. Play, muy bien. En do you usually have breakfast, ¿cuál es el verbo? Have. Y en does she usually jump, ¿cuál es el verbo? Jump. Entonces, aquí en la tercera lleva have porque ese es el verbo. Breakfast no es verbo. Es como una acción nomás. Ajá, no es, no. Breakfast no es ninguna acción en inglés, solo es el nombre de lo que usted está tomando, comiendo. Entonces, quizás es la duda, ¿verdad? Aquí, en la última, no lleva have porque ya lleva un verbo. El verbo jump no es have. Este es el verbo, jump. No tengo por qué ponerle dos verbos. O sea, eso fuera, sería como que yo le dijera, ¿y usted usualmente salta come? ¿Salto o cómo? ¿Qué quieres saber? ¿Si salto o cómo? Entonces, have aquí el verbo. Y aquí el verbo, el jump. Entonces, las oraciones
Todos llevan sujeto y llevan verbo. Esa es regla. Yo puedo ser que no le ponga complemento, puede ser que no le ponga muchas cosas, pero tiene que llevar sujeto, que es he, she, Carlos, María, y tiene que llevar el verbo. Y acá el verbo es, por eso les explicaba que esto es la parte importante acá, que el verbo es have. También puedo cambiar el verbo, puede ser take, puede ser eat, breakfast, ¿verdad? Pero tiene que llevar un verbo y breakfast no es verbo. Teacher, sí. ¿Queda claro? Ajá, dígame. Sí, es que... Para responder la de do you usually breakfast, la de yes or no question, respondemos, por ejemplo, en la primera, no, I don't. Y si la queremos hacer larga, I don't usually, así se respondería. Se puede hacer así, se puede hacer así. ¿No? Podemos decir, do you usually have breakfast? Y usted me puede decir... Sin decir yes o no, puede decir, I sometimes have breakfast. Esta se puede. ¿No es necesario que usemos el usually para la respuesta? No, porque como usted preguntando usualmente, usted me puede decir, no, fíjate que a veces o nunca. Entonces, la pregunta aquí, lo interesante de esa pregunta es si usualmente lo hace, qué tan frecuentemente lo hace. Lo que me interesa saber es eso. Entonces, ¿cómo es eso? Usted puede cambiarlo y decir nunca o siempre o a veces. Incluso puede decir, fíjate de que los lunes sí, los otros días no. La verdad, ya no es ni siquiera con algo de frecuencia. Okay, good. Any other question? No questions. Good. Okay, ahora vamos a practicar. Let's practice, my friends. Here we go. Vaya, aquí vamos a completar con always, often, never, sometimes, or usually. Pero aquí a la par, en la fotito, tienen el calendario que tan frecuentemente se hace. Dependiendo de eso o del gráfico, ustedes me van a poner aquí cuál es el que le pega. Ok. So, in the first one, la primera, we. Usually. Sometimes. Sometimes, that is sometimes. We sometimes walk the dog. Porque sometimes, si no, si el sometimes era 50%, ahí estoy viendo que son dos positivas y cuatro negativas. Porque, vaya, aquí tenemos que usar un poquito la lógica, ¿verdad? Sería, usually, es muy usualmente, tendría que ser unos cuatro cuadros. Ajá. Never, cero. Often, también tendría que ser unos cuatro. Y always tendría que ser todos. El que más se acerca a la mitad sería sometimes. Ah, solo podemos usar eso. Solo estos que están aquí arriba. ¿Eh? Ah, okay. Ahora, pero sí, si pudiéramos usar cualquier otro, si quieren utilizar otro, pues se puede. El asunto es practicar. Ok. Good, good. So, the next one, I. Usually. Usually. Very good. I usually drink tea. Very good. Usually. O sea, bastantes veces. Casi todas. Number three, la número tres, la tercera. Always. Always. She always wears a hat. Véase que lleva la S de la tercera persona. No se nos puede olvidar eso. Que lleve always o no lo lleve, no importa. Es presente simple. Es simple present tense. So, she always wears a hat. The next one. Never. 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 Never in the life. You never make your bed. A ver, ¿qué es make your bed? Do you remember? Hacer la cama. Cierra, nunca haces la cama. ¿Y el de arriba wears a hat? Ella siempre usa sombrero, un sombrero. Ella, very good, siempre usa un sombrero. Ok, the next one, my sister. Often. Often. Podríamos usar often, sí. My sister often plays tennis. Oh, usually, yeah. Usually. Good. Okay, Sam. Sometimes, good. Sam sometimes rides his bike. La S, ¿verdad? No se nos puede olvidar porque es tercera persona. Sam sometimes rides his bike. The next one. I usually. Very good. They are usually talking. Very good. The next one, my dad. Never. Never. Never.
never eats, la S otra vez, ¿verdad? My dad never eats fish. The next one, he is always very happy. Very good. He is always very happy. The next one, we usually or often, yeah. Take a taxi. Very good. Okay. Ahora, otra cosa importante es que vean dónde va el adverbio de frecuencia. Va después del sujeto. ¿Ya? My dad, my sister, you, ahí va. Ahora, si uso el verbo to be, primero va el verbo y luego va el adverbio de frecuencia. Si se fijan en eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, el verbo es ride, no es el verbo to be. Entonces va después del sujeto. Ya me confundió. Bueno, veámoslo. Por eso tenemos este ejemplo acá. La posición del adverbio de frecuencia es importante. Pero solo hay dos. Cuando ocupo el verbo to be y cuando ocupo cualquier otro verbo. Si yo ocupo cualquier otro verbo, el que sea, saltar, correr, morder, jugar, el adverbio de frecuencia va a ir después del sujeto, como aquí. We always... Pero, perdón, ¿y eso no va después del nombre? ¿De cuál nombre? ¿De la persona a la cual estamos describiendo o a las personas que estamos describiendo, no? No estamos describiendo la persona, sino la acción. Ah. Entonces, sí, aquellos son adjetivos, que son diferentes que los adverbios. Los adjetivos describen el nombre. El adverbio describen o al verbo o a otro adjetivo. Por ejemplo, cuando decimos she is very beautiful. Very, ese es adverbio. Muy hermosa. Ese muy está describiendo a hermosa, no a ella. Hermosa está describiendo a ella, pero muy está describiendo a hermosa. Igual en estos casos, que son los que estamos viendo, nosotros dijimos que usábamos usually. Nosotros usualmente paseamos el perro, ¿verdad? Entonces aquí usualmente paseamos, va con el verbo. Ahora, lo importante de estos ejemplos es esto. La posición del adverbio de frecuencia o cualquier adverbio va a depender del verbo que usamos. Si ocupo cualquier verbo, el que sea, que no sea el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del sujeto. Vea, we never, we usually, we sometimes. Igual acá, el verbo es drink. Entonces sería I never, I usually drink, I seldom drink. Igual este otro. She never wears a hat. She usually wears a hat. She almost always wears a hat. Ahora, ajá, Benjamin. O sea que en resumidas cuentas siempre va a ir el adverbio. El adjetivo, perdón, el adverbio antes del verbo. No. Ahorita le termino de explicar. Eso es cuando ocupo cualquier verbo que no sea el verbo to be. Pero, si yo sí utilizo el verbo to be, primero va el sujeto, luego va el verbo to be y luego va el adverbio de frecuencia. O sea, lo que yo tengo que ver es si estoy usando el verbo to be, va después. Eso es. Con todos los otros verbos, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos a la par. Aquí el verbo es rides. Entonces el adverbio va antes. Sam sometimes rides his bike. Pero cuando yo ocupo el verbo to be, como está en esta, they are always talking. He is always very happy. Aquí hay dos adverbios, always y very happy. Entonces, primero va el verbo to be y luego va el adverbio de frecuencia. Solo con el verbo to be. Y para los otros verbos, siempre va sujeto y adverbio de frecuencia. ¿Se entiende esa parte? ¿Si hay preguntas? This is the moment. Yes. Sí, quizás
yo donde me pierdo es para identificar el cuál es el verbo, ¿verdad? Ahí se los tiene que aprender, eso sería. Sí, ahora, eso. También se tiene que aprender la estructura, ¿verdad? Porque si es una oración normal, primero va el sujeto y luego va el verbo. Casi siempre es así, miren. Esa es en todas, ¿verdad? Sujeto, verbo, aunque sea el verbo to be. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. En todas es así. Si es negativa, entonces ahí ya cambia, porque si es el verbo to be va en negativo. He isn't always very happy. Pero si es otro verbo, sería sometimes doesn't ride his bike. Doesn't. Aquí va la negación. O sea, las estructuras son las mismas. Solo es de ver dónde va a meter el adverbio de frecuencia. Esa es la parte importante. ¿Dónde va a ir? Y entonces recordemos que si es el verbo to be, va después del verbo. Si es otro verbo, va después del sujeto, antes del verbo. Eso es lo único. La clave aquí entonces va a ser donde, bueno, cuando usemos el verbo to be, ahí va a ser. Sí, o sea, lo que usted tiene que ver es qué verbo usar. Si es el verbo to be, va primero el verbo y luego va la verbo de frecuencia y luego el complemento. Si es cualquier otro verbo, va el sujeto, luego va la estructura, quizás lo vamos a hacer. Vamos a verlo aquí arriba. Uh-huh. Eso sí. Le iba a pedir, de favor. Ahorita, va, sí, porque... Fíjense que no es complicado, pero quiero que quede claro todo, ¿verdad? Es muy importante. A ver. No es complicado, pero nosotros lo complicamos. Sí, lo que pasa es que sí, a veces hay como que confusión, ¿verdad? Y nos perdemos. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? A mí me gusta que me pregunten. Vale, por ejemplo, la estructura cuando es otro verbo. Primero veamos el verbo to be. Si es el verbo to be, va a ser sujeto de la fórmula más el verbo to be más el adverbio de frecuencia y de ahí el complemento que le queramos poner, ¿verdad? O sea que podría ser una it is violent. I'm sorry. O sea que una podría ser con otra tercera persona, it is sometimes violent. Sí, puede ser así. That's very good. He is, pongamos seldom, porque no hemos usado mucho. He's seldom at home. Ahí hay una con el verbo. Él rara vez está en la casa. He's seldom at home. ¿Ok? Fácil. Si fuera negativa, lo único que yo hago es simplemente cambio el verbo to be. He isn't seldom at home. Okay. He isn't seldom at home. Se puede. Si fuera el otro verbo, con otro verbo, vamos a poner aquí other verbs. Para los otros verbos va a ser subject más, aquí va el adverb frequency, más el verbo va después del adverbio de frecuencia y luego pues ya va el complemento, que podría ser algo así como my mom, ese es el sujeto, never on Saturday. A ver. My mom never cooks on Saturdays. My mom es el sujeto. El adverbio es never. El verbo es cooks. Y on Saturdays es el complemento. Igual esta la podemos hacer negativa. Puede ser my mom. Bueno, para never no se puede, porque never ya es totalmente negativo, solo que es afirmativa la oración, pero la vamos a hacer con otro. My mom, a ver. Hardly ever. Puede ser, bueno, vamos a poner usually, porque es el que se me viene. Usually doesn't. On Saturdays. Ahí queda. Oh, aquí está mal. Usually.
Entonces, se puede. Quizás la única que no se puede hacer negativa es never, porque never ya es una negación. O sea, usted dice nunca, yo nunca voy a los estadios. O sea, no dice usted, yo no nunca, ¿verdad? Yo no nunca voy. No, es yo nunca. Eso ya es negativo, aunque la oración es afirmativa, porque no hay una parte negativa, pero con decir never, ya se transforma la idea en negativa. Ok, ¿queda un poco más claro aquí? Entonces, lo importante aquí es esto. ¿Dónde va el adverbio? Va acá. Si es el verbo to be, va después del verbo to be. Si es otro verbo, va antes del verbo. Eso es lo que hay que aprenderse. Never. ¿Preguntas, dudas? ¿Pedidos ya? Pidámoslo ya. Vayamos. Vale, entonces vamos a seguir practicando. A ver si es verdad. Ok, here we go. Ahí está. Ese es de ordenarlo. Yo sé que a ustedes les gusta eso. Vamos a ordenar esa oración. Ajá, la posición del adverbio. Very good. Entonces, ¿cómo queda number one? How is it going to be? Sofía, soy el sujeto. Sofía. Sofía, always. Always. Goes, premium, goes, freedom, so. Very good. Sofía, always goes swimming on Fridays. Así queda, así queda la nota, ¿verdad? Porque si yo les mando mañana el ejercicio, lo va a tener que volver a hacer. Entonces, sería Sofía, que es el sujeto, vea, la fórmula no funciona. Always, el adverbio de frecuencia, porque no es el verbo to be. Goes, porque ese es el verbo. Swimming on Fridays. Sofía, always. Qué fácil está. Swimming. Sofía always goes swimming on Fridays. Very good. Go sería. Ahí este sería el verbo, ¿verdad, teacher? Ese es el mero verbo, el que siempre nos persigue. Y swimming estaba poniendo yo de verbo. Dice de que más adelante en este módulo vamos a ver el presente continuo. Y ahí les voy a enseñar de que a veces es verbo y a veces es nombre. ¿Cómo lo vamos a saber? En el próximo capítulo de inglés lo vamos a conocer. No ahora, otro día. Veamos la número dos. Vaya, piensen cómo ser tranquilos, relax. The student usually do their homework. Very good. The students, sujeto, ¿verdad? Usually. Mm-hmm. Luego do, porque ese es el verbo. Their homework. Good. Le voy a dar chance de que lo escriba. Goal. The students usually do their homework. Interesante algunas partes ahí. Por ejemplo, es do porque students es plural. Y también their. Tiene que ser their porque es suyo de ellos. Posesivos, que ya lo vimos también, ¿verdad? De ellos, de los estudiantes. Ok, let's go to number three. ¿Cómo queda esa? My father hardly ever watch TV. Very good. Entonces quedaría my father, el sujeto, ¿verdad? My father hardly ever, que es el adverbio de frecuencia. Watches, que es el verbo. TV, que es el complemento suele ser. Queda entonces my father hardly ever watches TV.
Ok, number four, ¿cómo queda? Eso fue como lo que había pasado, ¿verdad, teacher? De que hay que poner Olympic, atletas, algo así, ¿verdad? Veamos cómo adjetivos, queda. Adjetivos, no. Todo puede suceder. Atletas, primero buscamos qué es lo que buscamos primero. El sujeto, los atletas olímpicos. ¿Cuál sería la primera palabra de esta hora? Athletes. Olympic. No pondopo. No es British. Very good. Athletes. Ajá. Rarely. Win medals. Olympics. Ajá. Ahí se aplica lo que dijo Sabrina. Olympics medals. Very good. Así queda. Nice. Entonces va a quedar, vea. British athletes. Rarely win Olympic medals. Así queda. Si se dan cuenta, hay dos palabras que son adjetivos. British es un gentilicio, que son atletas británicos, los atletas británicos. Entonces, por eso nos confundimos. Pero estuvo interesante porque lo logramos, ¿verdad? British athletes, British está describiendo athletes. British athletes rarely win, que es el verbo y es win porque es athletes, esa es plural, entonces va a ser win, no va a ser wins. Olympic, que está describiendo las medallas, medals. British athletes rarely win Olympic medals. Good. Nice. Number five. Who's going to be number five? My mother often is ill. My mother is. Good. My mother is. Primero va el verbo to be, ¿verdad? Porque este lleva verbo to be. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Never. Entonces sería my mother, no, el número 5. Sería my mother is often ill. Entonces ahí va primero is. My mother is often ill. Do you know what is ill? Enferma en este caso. Entonces mi mamá frecuentemente está enferma. So my mother is often ill. Good. Number 6. ¿Cómo queda el número 6? John is never. Así como está. Así como está, very good, Eric. Así queda. John is never late for class. Mire que la... Ya la teníamos hecha. John is never late for class. Good. Como esa ya está hecha, vamos a la número 7. Number 7. John. Usually get to early school. Very good. Entonces queda John usually John, gets early to school. John usually gets early to school. Nice. Son dos maneras de decir lo mismo, ¿verdad? Sí, las 6 y las 7 son dos maneras de decir exactamente lo mismo. Ok. Number 8, ¿cómo sería la número 8? Go Austin.
We don't often. ¿Cómo? We don't often go out. La verdad es que sí, fíjense. Esto se puede hacer así. We don't often go out very. Vamos a ver. Out sería. Permítame, porque el out sería go out. We don't often. Very good. Vaya. Ese tiene como truco. Le voy a decir cómo queda. Aquí quedaría we don't go out very often. Esta puede quedar al final, queda mejor así. We don't go out very often. Sería algo así como nosotros no salimos muy frecuentemente. Entonces ahí el adverbio iría al final. Puede ir al final a veces. ¿Cuándo? No lo vamos a ver todavía porque ese sí tiene un arreglo un poco más. Porque nos vamos a enchivolar más. No nos toca todavía. Más adelante lo vamos a ver. Pero sí, este puede ir al final. We don't go out very often. Y si no fuera al final, ¿dónde lo tendríamos que poner? Antes de go, ¿verdad? Sí, recordemos que sería we very often. Ahí tendría que ser. We very often don't go out. Así tendría que ser. Good. Bueno, yo sé que se siente algo raro, pero es fácil, es muy fácil. Ya van a ver que sí. Vamos a hacer la pausa de medio tiempo y vamos a pasar lista. Y luego vamos a continuar. Alma Lizeth Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Rosa. Present, teacher. Oh, good, perfect. Yo aquí estoy, teacher. También ya le puse. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Eso, ahí está. La mini Rachel. Good. Ok. Vamos a practicar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un par de oraciones, solo tres. Vamos a escribir diferentes adverbios de frecuencia, lo que ustedes quieran, usando adverbios de frecuencia. ¿Ok? Y luego compartimos.
Una pregunta, teacher. Dígame. Pueden ser preguntas o cosas así. Por ahorita no hagamos preguntas, solo hagamos oraciones okay. Normales. Ok, gracias. Okay, did you finish? ¿Falta alguien? Okay, vamos entonces a ver ya cómo nos toca. José Ovidio. I am never never dinner. Vaya, el verbo para dinner ya no es I am, sino que sería have. Porque allí si me lo dice así, me está diciendo yo nunca soy cena. Entonces, tiene que ser el verbo apropiado para lo que está diciendo. Sería I never have dinner. I never have dinner. Very good. ¿Y la otra? La otra es Harley. Hardly never. Hardly ever. Hardly ever. Es que quise poner hardly ever. Casi nunca hace frío, quise poner. Vale, entonces el sujeto sería it. It hardly ever. Sería como el verbo to be, ¿verdad? Sería, it is hardly ever cold. Algo así sería. It is. Ajá. ¿Y la siguiente? No, solamente dos. Es okay. Que muy rápido, mucha carrera me sacó ahí. Ah, lo siento, sorry. Vaya, para la próxima hablamos un poquito más. No, pero cuando yo pregunto, gracias. Puede decir, espere, todavía no. Y yo, pues lo espero. Yo pregunto y como nadie me dice nada, es como, ya está. Listo. Good, good. Stephanie, sí. Joana, Landa, Verde, López, García. No, todavía no. Teacher, I just did two sentences. Okay, let's see. My mom and I always call us at night to talk about our day. Okay, good. The flowers of my dad need always water to grow up. I said they always need. Always need. Mm-hmm. Okay. Very good. Perfect. Thank you. You're welcome. Angela. Aún no he terminado, teacher. Si me da un poquito de tiempo. Quizás voy a esperar entonces. Vamos a esperar un momento. Just in case, para que termine los demás. Thank you.
Por ejemplo, teacher, el tercero, ¿verdad? Que le debía. A ver. Que dice, I am always go out on Saturday. Okay. Evening. Saturday evening. Okay, very good. Evening. That is good. Es como que siempre salgo los sábados, ¿verdad? Algo así. That is correct. Good, perfect. Ese sería el tercero, el que le debía. Perfect. So, Stephanie, you never eat elote loco. Ah, creo que no está. Sorry. Rarely or occasionally. Yes. Okay. Yeah. Raspaditos, Stephanie, raspaditos. La ventaja de trabajar en clínica. Yo solita ahí me lo fotocuro. Pero nunca se hace, eso no se hace. Oiga, nunca lo veo. Dice, la conversación queda grabada, ¿verdad? Va a oír mi jefe. Ok. Ok, terminamos ahora sí, ¿verdad? Yo creo que unas 5 hicieron ya. Vamos a escuchar, a ver, Ángela. Hoy sí, ¿verdad, Ángela? Ángela. She does his homework carefully. Okay. And she usually eats cereal for breakfast. Good. And he always drives to work. Okay, very good, perfect. Jacqueline. You always get up 6 o'clock. At 6 o'clock, good. She usually drive to car. Drives. I have a question. Is mm-hmm. drive a car or drives car? Drives a car. Si un carro es a car. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. See, sometimes uses my phone. Okay, very good. That is perfect. Thank you, Jacqueline. Patricia. You're welcome, teacher. Puse, I almost never cook in my house. Okay. She always drinks coffee. Good. Drinks. Tercera persona. Drinks coffee. Okay. I generally go work at 6 o'clock. Good. Y se va, no sé si se podrá usar. I generally get up. Se puede usar así. Yeah. At 5 a.m. Okay. A.m. Good. Perfect. Thank you. A ver, Alma. Hice 2 y la tercera está medias. Ok. Voy a decir la primera. Grandfather always cooking for me. Always cooks. My brother never drink chocolate. Y okay. La otra, is usually shopping the apple. No sé si la formé bien. Es solo que no es, si se va a ocupar shop, sería shops, nada más. Aunque el verbo quizás más adecuado sería buy. 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 Ah, ok. Good. Good. Perfect. Thank you. A ver, Carlos Miguel. No está. Ah, ok. Vamos a ver, pues. She always watches TV in the night. At night. She often does exercise in the morning.
Good. Hi, Everly. Ever? Everly ever. Okay, good, perfect. That is nice. Okay, A ver, Gabriel. Hello, teacher. Okay. La primera dice, I will go to school early. Okay. La segunda, she's never go the gym. She never goes to the gym. Ajá. Never go to the gym. La tercera es, María and Luis sometimes go to the park. Sometimes, okay. Sometimes. Very good, perfect, thank you. Rachel. Hi, I usually, bueno, hice tres teacher, pero no sé si está bien. Vamos a ver. I usually watch TV. What? Usually. Usually. I frequently visit my father. Frequently. La pronunciación sería frequently. I never to run. I never run. I never run. Okay, very good. Perfect. Thank you. Está repitando. Está repitando. A ver. Luis creo que todavía viene manejando. Benjamín Giovanni. Hello. Hello. My mom and I usually visit my grandma. Good. I'm hardly ever necessary things. Okay. Ajá, ajá, ajá. Y la otra es I'm never drunk. I never drink. Drink. Drunk. Sí, podría decir I'm never drunk. Esa, ahí sí quedaría bien. I'm never drunk. Solo que ese es un tiempo que lo van a ver ahí en el avanzado, en la voz pasiva. But that's good. I'm never drunk. A ver, Williams. You always come to class too late. Okay. We often go to swimming. Go swimming. Uh-huh. Got swimming. They don't usually eat in the cafeteria. Good, very good, perfect. That was nice. Rose. I sometimes go to the beach. Mm-hmm. She occasionally drinks orange juice. Good. He every other Sunday plays soccer with his friend. Good, perfect. That is very nice. Jairo. Okay. I frequently take my breakfast in the job. Okay. I love always my life. I always love my life. Uh-huh. Ah, okay. I never drink beer. Okay, good. Okay, let's see, Sergio. My mother usually goes to the supermarket. Good. My brother never drinks coffee. Good. I often go to the small. Okay, solo que ahí no lleva el am, nada más. Eso es lo único. Good. Okay. Eric. I usually walk the dog. My father often walks. My mom never runs on the Monday. Y quería ver una con el verbo to be. She sometimes runs in the park. Vaya, solo que ir run
ya no pega porque si el verbo to be es el verbo principal, no puedo ocupar run. Okay. That will be. Okay, gracias. Thank gracias. You. A ver, Sabrina. I always take the bus to go to work. Okay. She sometimes hears music while cleans her bedroom. Okay. My mom almost always prepares my breakfast. Okay, very good. Perfect. That was nice. And Yaritza. Alex always finishes work at 5 p.m. Good. I am never late home. Good. My mom usually drinks coffee in the morning. Perfect. Very good. Very nice. Ha sido bueno. Yo veo que no hubo mayor error. Poquitos. Todos usaron la S donde tenía que ir. Todos usaron la posición. Very nice. That was very good. Vamos a hacer una práctica más y luego una lectura. Ok, everybody. Solo es de poner dónde va, ¿verdad? Number one, this is he listens to the radio. ¿Cómo quedaría ya con often? He often. Very good. Aquí se dan cuenta ustedes de que solo es de venir y poner el adverbio de frecuencia. Todo esto ya lo podíamos. Solo es de ponerlo. So, he often listens to the radio. Number two. They sometimes read a book. They sometimes read a book. Este sometimes, ese es uno de los que se puede poner adelante y también al final. O sea que puede decir, they read a book sometimes. That is possible. Sometimes is very, very possible. Number three. It never gets angry. Very good. It never gets angry. Very good. Number four. Tom is usually very friendly. Very good. Tom is usually very friendly. Number five. I sometimes say sugar in my coffee. Good, ya vio que sí. Nice. I sometimes take sugar in my coffee. Very nice. Number six. Ramon and Frank are often hungry. Good. Number seven. My mother always. My grand. Goes for the walk in the evening. Very good. My grandmother always goes for a walk in the evening. Goes. Number eight. Goes. Walter usually helps his father in the kitchen. Very good. Walter usually helps his father in the kitchen. Number nine. They never watch TV in the afternoon. Number 10. Christine never smokes. Very good. Ahora sí, a ver que ya quedó claro. Ya se sabe, ya se puede. Vamos a hacer una pequeña lectura este día. A ver, son cabales dos párrafos. Mira, para leer uno un párrafo y otro otro párrafo. No. Bien. ¿Alcanzan a ver o lo hago un poco más grande? Ya un poco sí, más. Bien. Vale, quizás lo voy a presentar. Más grande. No lo vemos los choquitos. Sí, siempre que no se vea me avisan. Yo, pues, veo cómo se hace. Vaya ahí. Ahí estamos. Ahí sí. Ok, very good. Ok. Primero vamos a repetir, como siempre. Vamos a repetir y ver la pronunciation. Everybody, please repeat. I get up at 7 o'clock in the morning every day.
I get up every morning. Then I usually take a quick shower. And always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast. Prepared by my mother. Benjamin, que está levantando la mano, dígame. Perdón, lo que pasa es que ofende cuando alguien tiene dos dispositivos y uno no lo silencia. Ah, ok. Sí. Ah, se oye un ruido. La voz, perdón, pero es que... Ajá, por si pueden apagar alguno de los dispositivos. Gracias. Good. Thank you. Sigamos. Dice, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. A ver. Siempre se oye el ruido, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que solo es de ponerle mute. Ahí, ¿verdad? Hola. El que tenga dos dispositivos, teacher. Yo creo que son o dos dispositivos o alguien que tiene un speaker. Uno de esos dos. Ok. Vamos a volver a iniciar. Pero siempre se escucha. Vamos a volver a iniciar porque creo que eso también nos descontrola. Everybody, please. I get up at 7 o'clock in the morning every day. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower. And always brush my teeth. And always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. Prepared by my mother. I always eat as fast as I can. I always eat as fast as I can. Because Homer sometimes steals our food. Because Homer sometimes steals our food. Once we have finished. With our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. I greet my best friend Milhouse. And we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun. He is so much fun. Although it seems that he hates me. It is not true. Because he loves me. Because he loves me. Actually, without me. He will be nothing. I always walk on my way home. Actually, I never miss one day.
Actually, I never on Sunday. Without walking and skating. Without walking and skating. I go skating around the town. I go skating around the town. Four times a week. Four times a week. And twice a week I practice. And twice a week I practice. Other things like, for instance. Make some jokes to Homer. He is the perfect person. He is the perfect person. Whom you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in the jug more than three times. He can fall in the jug more than three times. But you have to be careful. But you have to be careful. Because when he gets angry. Because when he gets hungry. He can destroy and attack everyone. He can destroy everyone. Who is near him. So you always have to run. So you always have to run. And of course, laugh in the process. Okay, very good. Vamos a ver el vocabulario. Dice, I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually, ahí van a saludar de frecuencia, ¿verdad? Then I usually take a quick shower. ¿Qué es quick? Rápido, ¿verdad? Una ducha rápida. And always brush my teeth. After that, ¿qué sería after that? Siempre. Antes de o después de. Después de eso. After that sería después de eso. I have a huge. ¿Se acuerdan que era huge? Huge es enorme. Entonces. Un enorme desayuno. Preparado por mi mamá. Ese by, ¿se acuerdan que hablábamos del por, verdad? Este es el by que es por. Por, hecho por alguien, que no es for, y que no es, se me olvidó, pero este es por, ¿ok? El otro era per, ¿ok? Y luego dice, I always eat as fast as I can. Como rápido, siempre como rápido. Ese as fast as I can sería tan rápido como puedo. Okay. Eso lo vamos a ver cuando veamos los comparativos. Because Homer sometimes steals. What is steals? Robar. O sea, que Homero le roba la comida. Not good. Once you have finished, ese tiempo no lo hemos visto. Ese es una vez. Once, si va al principio, sería una vez. Hemos terminado. With our breakfast. With, ¿se acuerdan que es con? Me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. ¿Qué es catch? Como tomar. Tomar, atrapar, ¿verdad? Agarrar. Nice. The school bus. Once I am there, I greet. ¿Qué es greet? Greet. Saludar. Saludar. Very good. I greet my best friend Milhouse and we start bothering. What is bothering? No sé. Bothering is molestar.
cuando usted, cuando se está molestando a alguien así, haciéndole broma, ¿verdad? Ese es bothering. No hay que usar, no hay que usar molesting. Existe la palabra molesting, pero si usted usa esa palabra, ese es molestar, pero con contexto sexual. So it's not, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bothering es cuando se está molestando, haciendo broma, ¿verdad? Está el bothering our principal Skinner, que es principal. ¿Él? En una esquina principal, Skinner. Por el contexto es director. Director. Exacto. Entonces, director es principal. Ok, director Skinner. He is so much fun. Although, ¿qué era although? ¿Se acuerdan? Also. Aunque, very good. Okay. Very good. And then, let's see, it seems, ¿qué era seems? Parecer, parecer como cuando usted dice, a mí me parece que va a llover, algo así. Entonces, y la otra es hate, ¿qué es hate? Como odiarme o detestarme. Very good. Entonces diría toda la oración, aunque parece que él me odia, it is not true. Because no, 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 no. He loves me. Actually, without me, ¿qué es without? Sin. Sin como cuando digo sin, sin mostaza, por favor. O cuando digo sin, sin ti estoy perdido. No sé qué. Algo así, ¿verdad? Without. Sería without, ahí dice without me, sin me. Ok. He would be nothing. Él no sería nada, dice nothing. Luego dice en el segundo párrafo, I always walk on my way home. Actually, I never miss one day. ¿Qué es miss? Como la profesora. Señorita, profesora. Bye. Acá miss no es señorita, aquí es verbo. ¿Alguien sabe qué es miss como verbo? Perder. Perder. Perder, en este caso, ajá, en este caso es perder. No me pierdo ningún día, dice. Entonces, pero también significa extrañar, ¿verdad? I miss you, ¿han oído eso? Dice, I miss you, te extraño. Entonces, I never miss one day without, without sin, sin caminar y skating es patinar. I go skating around the town. ¿Qué es around the town? Alrededor de la ciudad. En el centro de la ciudad, en la ciudad. Alrededor del pueblo, ¿verdad? Very good. Y luego dice, four times a week. And twice a week I practice other things, like, for instance. ¿Qué es for instance? For instance es por ejemplo. Igual que for example, pero se ocupa mucho for instance. Make some jokes to Homer. Jokes, ¿qué es jokes? Broma. Very good. He is the person whom, ¿se acuerdan qué es whom? Ese lo vemos el módulo pasado, whom. ¿Con? ¿A quién? ¿A quién? Very good. Entonces, ¿qué? Es la persona perfecta a quien... ¿De quién te puedes burlar? Algo así. He never learns when you make him a joke. He can fall in the joke more than 3 times. Ahí sería como él puede caer en el mismo chiste, en la misma broma, más de 3 veces. But you have to be careful. ¿Qué es careful? Cuidadoso. Muy bien. Este es un adjetivo, pero si a este careful yo le agrego otra L y una Y, ya es adverbio. Ya cuidadoso se vuelve cuidadosamente un adverbio. Because when he gets angry, ¿qué era angry? Molesto. Enojado, molesto. He can destroy and attack everyone who is near him. ¿Qué era near? Cerca. Ajá. Perdón, yo creo que es el micrófono de Luis Ernesto el que está haciendo esa interferencia. Vamos a ver. Vamos a probar, ¿ok?
Esa es. So you can always have to run and of course laugh. ¿Qué es laugh? Reír. Reírse en el proceso. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio que está aquí abajo. Vamos a decir si es true or false, ¿ok? Number one, Bart gets up at 7:20. False. Very good. Number two, he takes a shower after brushing his teeth. True. Podemos decir que es true, sí. Number three, he almost never eats fast. False. Very good. Bart and Lisa seldom run to catch the school bus. True. A ver. Vaya, esa es false porque aquí en la lectura dice me and my sister Lisa sometimes, que no es lo mismo que seldom. Seldom es rara veces, y sometimes es a veces. Entonces es falso. Okay. Number five. Homer never steals the food of his children. False. Very good. Number six. Skinner is the best friend of Bart. False. This is Milhouse. Luego, number seven. Bart always catches the bus on his way home. False. Okay. No veo el seven. No lo ve, no. Ah, le está tapando ahí. Lo que pasa es que la configuración de su celular hace que le tape ahí ellos. Tiene que mover. Que es computador. Es computadora la mía. Ah, entonces solo tiene que moverlo ahí con el mouse. Number seven. Bart always catches the bus on his way home. Ya lo habíamos visto. Number eight. Bart practices other things like bothering people 3 times a week. Es false, very good, false. La número 9 yo sí no la veo porque como yo tengo presentación no se alcanza a ver. ¿Alguien la puede ver? No. Bueno, la dejamos entonces. Bueno, vamos a hacer la lectura ahora sí. Vamos a hacerlo de esta manera. Pongan ustedes mute y yo lo voy a leer todo. Y así ustedes ven la pronunciation. También hay que empezar a ver la entonación de las palabras. Yo sé que cuando estamos aprendiendo es complicado, ¿verdad? Pero no hay que leer así, ¿verdad? I get up at 7:00 in the morning, every day, day, night. No, hay una entonación cuando estamos leyendo. I get up at 7:00 in the morning, every day. Then I usually take a quick shower. Así vamos a leer. A tratar, ¿verdad? Yo sé que de una vez no se puede. Pero vamos a tratar poco a poco de ir entrando ya en entonación, en que se escucha que está contando una historia, que está hablando de ciertas cosas, ¿ok? So, voy a leer y luego cada quien va a leer un párrafo y luego el siguiente el otro párrafo. Here we go. I get up at 7:00 in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat as fast as I can because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse, and we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun. Although it seems that he hates me, it is not true, because he loves me. Actually, without me, he would be nothing. I always walk on my way home. Actually, I never miss one day without walking and skating. I go skating around the town 4 times a week. And twice a week, I practice other things like, for instance, make some jokes to Homer. He is the perfect person whom you can make fun of. He never learns when you make him joke. He can fall in the joke more than 3 times, but you have to be careful because when he gets angry,
he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and, of course, laugh in the process. Fácil. Vamos a iniciar entonces. Va a leer primero José Ovidio. Primer párrafo. Okay. Hasta nothing, bro. Hasta nothing. Okay. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat as fast as I can because Homer sometimes stir or fold food. Once we have finished with our breakfast, my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I greet my best friend Milhouse, and we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun although it seems that me, it is not true because he loved me actually without me, he would be nothing. Good. Patricia. I always walk on my way home actually. I never miss one day without walking and skating. I go skating around the town for time a week, twice a week, and practice other things like, for instance, make some jokes to Homer. He is the perfect person what you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in the yoke more than 3 times. But you have to be careful because when he gets hungry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and, of course, love in the process. Okay, very good. The next one is going to be Benjamin. I get up at the 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge. Sí, verdad, huge. Mm-hmm.
huge breakfast prepared by my mother. I always eat. Eat as fat and I can because Homer sometimes steal our food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Midhouse, and we always start bothering or Principal Skinner. He is so fun. He is so much fun. Although it seems that he hates me, it's not true because he loves me. Actually, without me, he will be nothing. Okay, good. Next is Sergio. I always work on my way home. Actually, I never miss one day without working and skating. I go skating around the town 4 times a week, and twice a week I try to practice other things like for instance, may some jokes. To Homer, he is the perfect person when you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in the joke more than 3 times. But you have to be careful, because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and, of course, low in the process. Okay, good. Jacqueline. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have to breakfast prepared by my mother. I always eat and fast as I can because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with more breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there and greet my best friend Milhouse, we always start bothering our Principal Skinner. He is so much fun, although insane that he has my it's not true, because he loves me. Actually, with me, he will be nothing. Okay, Eric. I always walk on my way home. Actually, I never miss one day with you walking and without walking or skating. I go skating around the town 4 times a week, and twice I practice other things, like for instance, make some jokes to Homer.
He is the perfect person whom you can make fun of. He never learned when you make him a joke. He can fall into joke more than 3 times, but you have to be careful because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and of course low in the process. Good. Yaritza. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat hot fries as I can because Homer sometimes takes her food. Once we have finished with her breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet by my best friends Milhouse, and we always start boring. Or Principal Skinner. He is so much fun. Arthur is saying that the hurts me. Is it not true? Because he loves me. Actually, without me, he will be nothing. Okay. Rose. I always walk on my way home. Actually, I never miss one day without walking and skating. I go skating around the town 4 times a week. And twice a week, I practice other things, like for instance, make some jokes to Homer. He is the perfect person whom you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in the joke more than 3 times. But you have to be careful, because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and, of course, laugh in the process. Good. Williams. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat as fast as I can because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse, and we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun, although it seems that he hates me. It is not true, because he loves me. Actually, without me, he would be nothing. Good. Carlos Miguel. I always walk on my way home. Actually, I never miss one day without walking and skating. I go skating around the town 4 times a week, and twice a week, and practice other things,
Life, for instance, made some jokes to Homer. He is the perfect person, one you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in the joke more than 3 times. But you have to be careful, because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to room and, of course, love in the process. Good. Rachel. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a heat shower and always brush my teeth. After that, I have a full breakfast prepared by my mother. I always eat as fast I can, because Homer sometimes steal our food. When we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. When I am there, I greet my best friend Milhouse, and we always start brothering. Our principal Skinner. He is so much fun. Hates me. I bet. Sorry. Don't worry. Espérame. I know. It is not true, because he loves actualized without me, he will be nothing. Okay, good. Angela. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast prepared by my mother. I always eat as fast as I can, because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse, and we always start bothering our principal Skinner. He is so much fun, although it seems that he hates me. It is not true, because he loves me. Actually, without me, he would be nothing. Good, perfect. Para terminar, porque ya no tenemos tiempo, vamos a ver. Gabriel. Teacher,
¿A dónde se quedó la compañera? El segundo párrafo le toca. Ah, ok. I wash all of my way of Australia and never mind one day we all working stay. I go stay through the 2-4 they await and they await practice all the daylight. For instance, Marson Jones do homework. He is the perfect person where you can wait for off. He never lets where you make in a joker. He sure. Come for in the joker in the job, merge the day things. But you have to be careful because when in case hungry, he can dare to and attack every word is near in. Do you have the room? And of course, laugh. Ah, bueno, creo que. Okay. Okay, it's my gone. Friends. Yeah, I see that. Okay, bueno, ¿alguna pregunta o duda antes de terminar la clase de ahora? ¿Quién le toca al Juan o Juan? Le toca ahora a Douglas, Enrique, está verdad. ¿Cuándo me toca a mí, teacher? No sabe. Todavía no sé, pues se me lo van mandando, pero no está Douglas. No me acordaba que sí estaba. Bueno, si no está Douglas y no está tampoco Ana Yesenia, que sería la sustituta. Bueno, entonces se queda Eric. Me toca Douglas. Sí, pero no está. No está, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar listo. Le regreso. So, ¿preguntas, dudas antes de finalizar? No questions. Igual les voy a mandar la clase, ¿verdad? Mañana y hay que practicar un poquito. So, my friends, see you tomorrow. Have a good night. No, vamos a pasar lista, permítame. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. And Ana Raquel Alfaro. Present. Okay, my friends, now we can go to rest. Remember to do the homework. And see you tomorrow. Have a good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Hello, Eric. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, 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 bien. Aquí tratando de volver otra vez porque se me había como quedado algunas cosas.
Sí, es normal, es normal. Por eso hacemos a veces repaso de los temas que son complicados y siempre se van incluyendo temas en las temas que ya vimos en los nuevos temas. Sin embargo, he visto que ha avanzado bastante. Yo sentía que al principio le costaba un poco, pero ahora, incluso el tema de ahora, sentí que hay varios que se quedaron ahí. Pero usted le agarró la pila bien rápido. So, it was very, very good. Fíjese que quería consultarle algo. Fíjese que ayer estaba haciendo las tareas y me apareció un mensaje que decía que yo estoy inscrito como, o nada más como oyente, me decía. Y que no tengo, digamos, y que no tengo como que no me llegaría a ser, un certificado, algo así me parece. Pues fíjese que no, yo aquí lo tengo bien, no sé por qué les, sí, pero no. Yo pensaría que no hay ningún problema, ¿no? Ok. Todo bien, todo normal. Ok. En cuanto a las clases, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, solo que quizás sí, tal vez yo cometí el error de no, digamos, el tiempo que estuvimos sin estudiar, no practiqué y creo que ahí fue un gran error porque tuve que estar pendiente de eso, porque sí, como que sentía que me había quedado. Pues. Mire, es normal a veces, ¿verdad? Yo por eso al final siempre les digo, más que todo la primera vez, traten de repasar porque no se sabe cuándo vamos a reiniciar. A veces se ha tardado una semana, dos, esta vez se tardó muchísimo, no sé por qué. Y ahora que viene fin de año, no creo que vayamos a iniciar tan rápido, la verdad. Ah, de verdad. Sí, porque Insafor se va de vacaciones, ¿verdad? Entonces, no sé cómo va a ser. La ventaja que tenemos es de que 24 es viernes y 25 es sábado. Entonces, esa es una ventaja. Pero no sé cómo hacer. Siempre el final de año es un poco más complicado. Entonces, en la medida de lo posible, yo por eso les mando los videos al final de del módulo. Los pueden ver, pueden hacer ejercicios en línea. Igual, aunque no estemos en el grupo, si algún día tiene una pregunta, pues me la hace y estamos por ahí. Ok. Ok, sí, entonces. Yo imprimo todos los días. O sea, normalmente lo que nos manda usted siempre lo imprimo y lo tengo por ahí. Pero, como le digo, el tiempo que estuvimos fuera, yo siento que la regué porque hubiera podido avanzar más, ¿verdad? Sí, la verdad es que hace bien el repaso y ahí ya va más fuerte en lo que ya conoce para que lo nuevo que venga ya no sea tan difícil. Sin embargo, como le comento, sí he visto un adelanto, ha estado muy bien. Ok, gracias. Ok, Eric, it was a pleasure then. See you tomorrow and have a good night. Thank you, teacher. Good night, bye-bye. Bye-bye.